Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a ver cómo implementamos ahora el operador lógico y. ¿Está bien? Les voy a decir de todas maneras, voy a hacer como una finta para crear una propiedad nueva para escribir en alguna parte. En C, el operador lógico, esto lo voy a borrar, luego que la cancele. El operador lógico y se hace con dos ampersand. ¿Está bien? Y el operador lógico o se hace con este par de verticales. ¿Sí? La línea esa vertical que es como una tubería, se usa también. Bueno, no, espero que no se haya creado nada. No, no se creó nada. Ahora, vamos a ver. Esos operadores y o no están directamente acá en FreeCAD. Pero vamos a implementar esas operaciones lógicas y primero y o después. Vamos a hacer una cosa, vamos a colocar el centro, vamos a colocarlo, el centro de la circunferencia, vamos a colocarlo por acá en 50, en 50. Vamos a ver aquí, 50 para que se vean para que se vean estos dos segmentos, este y este. Ok, vamos a ver cómo implementar el operador lógico if. En esta primera parte y después en la segunda hacemos el operador lógico o. Entonces, yo lo que voy a imponer aquí es que el centro de esta circunferencia esté entre esta línea vertical, este segmento vertical y este segmento vertical. ¿Cómo se logra esto? Ah, bueno, ya tengo los valores que estoy usando, están acá, en los nombres de las propiedades. Entonces, X centro tiene que ser por una parte mayor que X izquierdo. ¿Está bien? Eso por una parte. Y por otra parte, X centro, ¿sí? Tiene que ser menor que esta parte, que X derecho. Si los operadores lógicos y estuvieran implementados, si el operador lógico y estuviera implementado, entonces, bueno, simplemente la condición se hace utilizando esto, pero no están. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta parte acá. Esta parte acá. Entonces, X intento. ¿Qué va a pasar con X intento? Yo quiero que sea, por una parte, mayor que el centro. Que lo que le dé aquí, que sea mayor que X izquierdo. ¿Sí? Vamos primero con esa parte. Entonces, yo voy a decir X intento. Ahí está, X intento. Mayor o igual a X derecho, a X izquierdo, a X izquierdo. Ok, ahí está. Y pregunto acá. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es una multiplicación que, por cierto, el ilógico se asocia también con una multiplicación, pero vamos a ver por qué lo voy a hacer así. Ok, fíjense, si X intento es mayor que X izquierdo, ¿sí? El valor que yo le quiero asignar a esto, entonces yo le voy a decir que esto vale 1, ¿sí? Y si no, que esto vale 0. ¿Está bien? Y esto lo voy a multiplicar, vamos a hacerlo y después lo explicamos con un poco más de detalle. Esto me está asegurando, en el caso de que X intento sea mayor que X izquierdo, es decir, que el valor que quiero colocar acá sea mayor que esto, entonces esto me va a estar dando un 1. Este es un flotante, un 1. Y si no, me está dando 0. Y este valor que me resulta ahí lo voy a multiplicar con lo siguiente. Entonces, DB X intento, ¿sí? Que sea menor o igual a X derecho. Vamos a escribirle aquí, X derecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense lo que pasa acá. El valor que va a tener en esta condición va a ser 0 o 1. Y esto lo voy a multiplicar con lo que me dé por acá. X intento mayor, perdón, menor o igual que X derecho. Pregunto acá para utilizar la condición. Y en el caso de que eso sea cierto, le digo que sea 1. ¿Sí? Y si no, le digo que es 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que si sí, el intento que estoy haciendo está entre esto y esto.
Vamos a revisar esto en el siguiente video. Por ahora, las invitaciones a que se suscriban a mis canales, a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, le den a la campanita y si les gustó esto, le den like. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.